Què tal, amics del bar? Efectivament, després de un mes i mig de vacances, hem tornat. Ja tocava. Sí, ja ens tocava. Juli Cuenca, li pots explicar... Juli Cuenca, que ho sapigueu, és tècnic d'aquesta casa i és qui fa possible que puguem escoltar la ràdio. Juli Cuenca, li pots explicar tu al tio Faja? A veure, Javi, que no se trata... El micro. Que no se trata de correr. Atletas, ya están los del Atlético de Madrid, que corren maratones a 2:03. Pero el fútbol se trata de otra cosa. Se trata de talento y trabajo. Lo ha dicho hoy Quique. El talento ya lo tienen. Yo ahora vengo a poner el trabajo. Y de eso se trata. No tanto de correr, de tocarla y meter goles. Que corra el balón. Tío Faja, ¿te ha quedado claro? Claríssim, cristal·lino. Molt bé, aquest brindis per vosaltres sí, i per Quique Setién. Comença el bar del que t'hi jugues. Dani Messi va a buscar portería. Llega l'argentino Benedetto Pizzierro. Què tal, amics? Avui el primer bar d'aquest any 2020, el dia que s'ha presentat a Quique Setién com a nou entrenador del Barça, i avui ho comentem tot plegat amb el tio Faja, ja l'heu sentit, aplaudiment, també aplaudiment pel Quim Molins, pel Juan de la Boque, que estarà content, perquè avui la primera imatge que hem vist de Quique Setién ha estat a con los nanos, por supuesto. Con Riqui Puig, i també avui José Ribas, més conegut com Camarón, fort aplaudiment també. Parlarem també de la Supercopa i de l'eufòria madridista celebrant aquesta Supercopa d'Espanya, però ja sabeu que això és el bar del que t'hi jugues, que ens podeu seguir al nostre canal de YouTube, que agraïm, sisplau, els vostres comentaris i les vostres reproduccions, i que també ens podeu seguir a la ràdio de dilluns a divendres amb el Sique Rodríguez i amb el Lluís Flaquer a Ser Catalunya a partir de les 12 del matí. Com dèiem, dia de l'estrena de Quique Setién, nou entrenador del Barça, estrena aquest diumenge contra el Granada. Recuperem les primeres declaracions com a entrenador del Barça. Lo primero, sin duda, es agradecer a esta institución, a su presidente, a Vidal, a Ramón, la oportunidad que me han dado para estar aquí. Esto... Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Soy una persona bastante emotiva y es verdad que hoy es un día muy especial para mí, pero lo primero es, desde luego, lo que he dicho, agradecer, ¿no? Y luego es la ilusión con la que afronto este reto y este proyecto. Que sin duda lo más importante es que trataré de transmitir a los futbolistas, porque al final todos sabemos que dependemos de ellos, transmitirles de verdad ese entusiasmo, esas ganas, ese querer ganar, esa confianza que de verdad tengo yo ahora y que, como ha dicho Vidal, normalmente no me resulta nada complicado hacerlo, ¿no? Hoy hemos hecho el primer entrenamiento, ha sido todo muy rápido. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ja, esto es lo máximo. Molt bé, tio Faja, primeres valoracions, Quim, Juan, José, el Barça amb Quique Setién guanyarà el triplet?
Veurem. De moment és bo veure que les primeres paraules són d'un entrenador que vol canviar algú del sistema de joc. O sigui, en principi sembla que anirà bé. Després que la pilota entri o no, estem com sempre. Pot jugar malament i guanyar molts títols, i l'exemple el tenim amb el Madrid, o jugar bé i també guanyar molts títols, com l'exemple és amb el Barça del Pep, per exemple. Tio Faja, què passa? Setién, què? Bueno, ya veis que ha sacado su... El teléfono móvil este, bueno, el ladrillo este, el Nokia... El zapatófono, Cristóbal. ¿Esto para qué? Pues mira, me lo he encontrado por casa y me ha hecho mucha ilusión porque... tú me conociste con esto. Y mira dónde ha llegado una estrella máxima. No, me conoció con esto, sí, y automáticamente me prohibió utilizarlo. Me hizo comprar un iPhone. Això avui en dia no es podria entrar a un camp de futbol, ¿eh? Me hizo comprar un iPhone porque dice que yo no podía ser presentado en sociedad con este artefacto, ¿sabes? Per cert, el tio Faja, que és una persona, ja ho sabeu, extraordinària, va participar aquest Nadal al Camp Nen sense joguina i va pagar la xifra de 300 pavos per les botes de Bulley. Yo todavía no me lo creo. Pronto, en el próximo bar, vamos a tener las botas de Bulley en la mesa. Que las malas lenguas dicen que las han visto a la venta en Wallapop. No, ¿y tanto? A ver, vamos a... Va, vamos al turrón, tío Faja. Quique Setién. Bueno, otra víctima más del lupanar en el que está inmerso el club desde hace pues unos cuantos años. No me gusta Kim Mullins. No me gusta porque no lo veo normal. No, Isabel Presley no puede ir a comprar al Lidl. No puede ser. Bueno, el Pentágono, la Apple, el Fútbol Club Barcelona no pueden ir a comprar al Depende de qué supermercados. ¿Vale? Dicho esto, vamos borrando a posibles patrocinadores. Es un entrenador. Saludo. Dicho esto, es un entrenador que me gusta a lo que tiene intención de jugar, porque desprende hedor a Johan y eso ya me gusta, pero ese hombre no es la solución para el club. ¿Por qué? Porque el problema del club son los futbolistas, que están más vicianos que una tomatera. Los futbolistas ahora mismo les pones una caña de bambú al lado, rompen la caña de bambú. No los enderezas. Vale. Hay que tomar medidas drásticas. La primera es que entrenen más de 20 minutos el tío Faja ha ido con un cronómetro a la ciudad deportiva John Gamper a calcular a ver cuánto rato entrena Leo Messi. Però parlem de Cruyff. I clar, aquí a la taula tenim el Juan, que quan parla de Johan... De Dios. També és una mica exagerat. Juan, estàs content? A mi me gusta que ahora que esta gente... Parla d'estil. Ara parlarem de... Recuperarem el que ha dit... ¿Cómo se ha quedado, Quim? ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Una Lliga... ¿Cómo se ha quedado? Una Champions en 8 anys. Una Champions en 8 anys. Però què és això? I som a líderes de jugadors. Una Champions. Que los títulos os los podéis meter por el trasero. Sí, home, sí. Todos los que os gustan los títulos. Porque no guanyem, porque es cosa que no hi ha títols. Yo te quiero recordar. Es el joc. Yo te quiero recordar que con el becario asturiano hemos ganado un triplete. Con el becario asturiano hemos ganado un triplete. Y de aquellos coitos, estos lodos, porque la culpa de medio lupanar de lo que se ha convertido hoy su nutrísima, la tiene Luis Enrique, responsable directo de muchos fichajes de los que hoy están y de lo más aberrante de habernos robado el ADN y la dignidad, la poca que me quedaba, por lo menos a mí. Venga, tío Faja, vamos a repartir aquí lo único que queda, tú estás contento aquí que se tiene un saludo a Luis Enrique también. Ya que está aquí, evidentemente le deseo lo mejor, no, está clarísimo. Pero aquí el problema está en la dirección de la empresa. Y la dirección de la empresa son unos ineptos y unos... En fin, unos inútiles, por decirlo suavemente.
han demostrado lo que han sido, se han cargado todo el club en su momento, y ahora, con todo lo que dijeron de Cruyff, de Guardiola, de Chiqui, de Laporta, ahora resulta que su único hierro donde agarrarse, su hierro ardiente ahora donde tiene que agarrarse, es en el cruyffismo. No queda otro. Ahora cogen un entrenador para que siga la estela de lo que hacía Cruyff. O sea, con todo lo que llegaron a arrasar y cargarse, se cargaron la Masía, y ahora esta gente se humillan buscando a Puyol, a Jordi Cruyff, a Xavi, a Iniesta y el Copón. Esto te demuestra, lo que es esta directiva. Lo que nos han engañado. Juan, Antenka no te ha agradado Bartomeu, ¿no? No, no, hombre, por supuesto. Es más falso que un duro sevillano. Por tanto, este tío, esta directiva tiene que volar, pero vamos, ya. Convocar elecciones, pero ya. Un equipo nuevo. Porque este señor, ahora dicen que Quique Setién va a jugar en plan Cruyff, perfecto, con esta cuadrilla que tenemos, con este Jordi Alba, con este Piqué, con de 30 y pico de años toda esta gente. ¿Tú crees que esta gente van a consentir que Quique Setién suba a los Monchu, a los Collado y a Ricky Puig al primer equipo? Ricky Puig ya primer equipo, no, avui primer entrenar con Valverde también entrenaba. Ahora yo quiero verlo el domingo, a ver si los pone. Va, cuando lo vea, entonces Juan, hablaremos. Juan, primeres paraules, bueno, la benvinguda del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a Quique Setién. La feina està feta i per això era el moment de fer ara el canvi, per aquest impuls que li volem donar a l'equip a la segona temporada. I per acabar, abans de passar la paraula i les preguntes, vull dir-vos això. Agrair un altre cop a l'Ernesto Valverde. La veritat és que ens ha deixat a tots nosaltres una relació excel·lent. Vam parlar ahir, aquest matí també hem parlat amb l'Ernesto, avui hem vingut a la set esportiva, segurament dels jugadors, i bé, tothom, evidentment, doncs, parla d'ell mil meravelles. És una persona entranyable que el portarem doncs, molt amb nosaltres, i que ara amb aquest canvi, doncs, Quique, gràcies. Puedo decirlo, gràcies per estar aquí, gràcies per venir. Y sobre todo decirte que sabemos todos que eres un enamorado de Johan Cruyff cuando ella era jugador y tú eras jugador. Y esta es una manera también de sentirte próximo a nuestro club. Porque nuestro club, bueno, nuestra esencia, nuestros objetivos y nuestras ideas comparte totalmente la tuya. Y a partir de ahora, en lloc de tenerlo en contra en algunos partidos que nos ha guanyat, doncs ara estarà amb nosaltres el Quique y yo le doy la enhorabuena. Muchas gracias y bienvenido, Quique. José Rivas, ¿cómo estás? Yo, al madridismo está. Imagínate. Hasta... Han ganado la Supercopa de España, nene. La Supercopa de España han ganado. Després ho comentem, la Supercopa, perquè a mi sincerament la celebració em va sobtar bastant. Veure els jugadors saltant per una Supercopa que el Barça és l'equivalent a una paperera. Però dit això, anem al tema Setién. José, ¿t'has preocupado? ¿Te preocupa Setién? No, lo que me preocupa ahora mismo soy vosotros, porque yo sabía que esto iba a pasar. Con el tiempo iba a pasar. Qué buena persona eres, macho. Sabíais que la cantera se acababa, sabíais que el tema de fichaje lo habéis cagado como lo hemos cagado nosotros, sabíais que el tema de entrenadores ibais a entrar y estáis entrando, sabíais que toda esta movida os iba a pasar, más temprano, más pronto, iba a pasar. Y ya lo estoy viendo aquí, porque entre vosotros mismos ya lo estáis demostrando, ¿no? Esa pequeña ya cosa que... Si lo sabía hasta yo que no entiendo. Ya que iba a pasar, ¿no? Ya ves. Ya, pero José, el aficionado del Barça considera que el juego ha sido aburrido y aún así ha sido suficiente para ganar ligas con muchísima diferencia. Yo no sé si el Barça ha estat molt superior al Madrid, tot i al joc de... que molts hem criticat de Valverde, no? 8 lligues d'11, perquè no és només... No, i parlo dels punts, també, no? A la classificació, a veure, quan veus que final de temporada, veus que el Barça li treu al Madrid... Però esta situació, 17, ¿por qué hemos 18, llegado? 19 punts. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Se han hecho las cosas como se han hecho. No, y ahora llegamos a esta situación que hay que pegarle fuego a todo porque esto ha sido un desastre. A mí el Madrid me la bufa, o sea, que haga hombre, la mierda. Se destituye. Se destituye el entrenador. Líder. Yo me preocupo de mi Barça. Ya, claro. Y quiero que hagan un Barça como Dios manda. Que volvamos a ser la envidia y el orgullo del fútbol mundial como lo fuimos en su momento. Y solo había un camino, que es el que marcó Dios. Ahora que nos hemos desviado, que esto es un desastre, porque se ha visto, porque ya no va la... Vamos, yo no voy al campo. He ido dos veces este año. Si es que me avergüenzo. No me animan a ir al campo. Me voy a ver a mis nanos y disfruto más que con esta cuadrilla. El Barça era aburrido. Hombre, por supuesto.
No vimos, no tu, vimos lo que pasó el otro día con el Español. Un moment, aviam. Tu dius, el Juan diu que és avorrit. Avorrit perquè l'interessa dir que no. És avorrit. Vale, perquè l'interessa dir que és avorrit. Que no has disfrutat jugando. No me digas que has disfrutat. Hòstia, ja no tu viste el partit de l'Espanyol. De 5 gols, quan hi ha hagut? Viste el partit de l'Espanyol l'altre dia? Que hem fotut 5. Has visto los partidos? Contra, home, contra el aburrido fue el que hicimos contra nosotros. El Atlético fue aburrido porque el único que jugó fue el Madrid. Al Valencia, al Dortmund. Contra el Madrid. En nuestra casa. Va. Si te interesa decir que no juguem bé, que si te interesa decir por lo que sigui, que el 2 está trinxat, con lo que hemos visto, pero no va estar tot de trinxat. Aviam, Quim, Quim. I si es volen eleccions, toquen quan toquen, i si es volen avançar, hi han procediments per avançar eleccions. Però les eleccions no s'avancen a les xarxes socials. Veure, no, si les eleccions no es convoquen ni a les xarxes socials ni en programes de ràdio ni a periodistes. Això ho han de fer els socis via mocions de censura o via que et toqui al moment de votar. És convocar eleccions. Està defendiendo cada any ja les assemblees. Quim, està defendiendo títulos y juego con lo que está pasando actualmente en la directiva del Barcelona. Es que eso no se... El ganar cosas tampoco tiene que ver cómo se hace la de esto, porque al final los jugadores son los que jo dic no que hi ha dues formes. I la directiva no està fent mal, lo tenéis que reconocer no, ja està, demanant-les a la ràdio o per Twitter. Tenéis que reconocer que estáis haciendo las cosas mal, ja. Establerts. Aviam, tío Baja. I muntar pollos d'aquests que fins i tot xiulen. Aviam, que fins i tot... Un moment, un moment. Tengo todo el derecho del mundo con vosotros. Por eso. Pero no me quieras callar a mí. Però no a les xarxes socials. Igual que el dret el tenim tots els socis. Jo no te quiero callar a ti. Però no me quieras callar a mí, eh? Así me gusta que... Molt bé, s'ha fet el silenci. Quim, jo no sé si tens raó o no, però jo el que et diré és que amb el tio Faja veiem molts partits, bueno, els veiem pràcticament tots doncs junts a l'estadi, i tio Faja, tu en algun partido me has puesto la cabecita aquí, te has dormido, normal, y cuando no te duermes tú, me duermo yo. Ha habido y salimos bostezando y tal. Y, ha disfrutado alguno, ¿eh? Yo es que esto de discutir ya sobre lo mismo y más cuando aquí mismo estoy viendo que de la misma cosa resulta que se ven dos cosas totalmente distintas. Muy bien no tiene que estar el club cuando en sus redes ha caído un tal Murillo. Muy mal no estará el club. Muy mal. Murillo. Ya cuando ves. En las redes del club ha caído un tal Todibó. Muy mal no estará el club cuando ha caído, pues, Malcolm. Entonces, si empiezas a sumar la parcela deportiva, que ha sido un verdadero despelote. Si empiezas a... Un momento, sí, yo acabo. Si empiezo a... Acabo, que yo he estado callado. Si yo empiezo a sumar todo lo que ha sucedido, ¿sabes lo que pasa? Que es justamente lo que yo llevo criticando hace 5 años. Nos hemos convertido en el Madrid Mediterráneo. Sí, en el Madrid del Mediterráneo. Quiere decir que hemos estado comprando ferralla como han comprado ellos los últimos 10 años. Y nos lo hemos comido con un agrado con el mismo que se lo han comido ellos. Hemos fichado entrenadores de perfil bajo no lo siguiente, con la misma alegría que los fichaban ellos, porque no tenían ningún tipo de dirección deportiva, ellos José y el ni Madrid, rumbo, ese. Ni rumbo deportivo. Ellos, y nos ellos, hemos ellos, estado ellos, partiendo ellos, el pecho de todo eso, de los entrenadores ellos. Sin perfil y de que fichaban, contactaban la misma noche Florentino con 15 a la vez. Y nos hemos partido el pecho, Quim Molins. Nos hemos partido el pecho de los fulanos que compraba. Nos hemos partido el pecho de los fulanos que compraba esta gente. Nos hemos partido el pecho. Y resulta que estamos. Resulta que estamos en la misma. Resulta que. Acabo. Resulta que después de 15 años partirme el culo de lo que fichaba esta gentuza. Me veo en esa tesitura. Después de estarme partiendo el pecho de que no tenían ningún rumbo deportivo y que cualquier cosa les justificaba un título. No, hostia, uno no. Tres Copas de Europa seguidas. Me veo aquí justificando exactamente lo mismo. De que, oye. No, si es que vamos líderes. Oye, tócate los cojones. Vamos líderes. Que no cambie nada. Estás bien que el Quim es resultadista. Hasta que no aceptemos. Hasta que no aceptemos todos los socios que nuestra institución,
nuestra, se ha convertido en el burdel más grande de todo el Mediterráneo. Cuando aceptemos esos, pues empezaremos a ir por el buen camino. Oye, vale, tío, faja, cada uno claro. ¿Quién? ¿Tú creus que no hi aparten? No, perquè totxos se n'han fitxat tota la vida. Totxos, de que no un resultat, a preu car... Però que està Messi en l'equip, que està Messi en l'equip, que se està pagando. Que te queda esto de la vela. Que de la vela. Un gran central. Que de la vela te queda esto. Gran central. Te queda esto de la vela. I ni tiene el luz. Clep, Good Johnson, Maxi, la gallina López, ¿no? Hostia, es que... Pero esto que ha hecho esta directiva. Esto que ha hecho esta directiva. Lo que pasa es que no me desposa l'ull. Fichando a Setién. Fichando a Setién ahora de la manera que lo han hecho. El cachondeo ha sido esto, el ridículo al Barça. Han estado, hombre, por supuesto. Han querido fichar a Pochettino, nene. Esta directiva ha querido fichar a Pochettino. Ya es lo último. Aquel que va a decir, avance, man, vaya a una granja. El único que no les ha dicho no ha sido este enano que acaban de replegar. Que le ha tocado la lotería, evidentemente. Bueno, han estado buscando al Verde. Es que Valverde fue el décimo plato. Exacto. Después de 10 colgadas de teléfono a mi presidente. El que pasaba por allí era Valverde. Pero me voy a antes. No, a mí no me has de convencer. Yo estaba colgando de teléfono. Sí. El que pasaba por allí era Luis Enrique. Sí, señor. Sí. Entonces, me estás diciendo, tío Faja, yo he arribat a sentir avui que una cabra faria lo mateix a la banqueta que ho faria fins i tot millor que Valverde, una cabra. Això ho he sentit avui. Però jo és que els dos últims entrenadors jo ja no els hagués fitxat. Luis Enrique jo ja no l'hagués fitxat. Escolta, m'ha guanyat dues lligues. Sí. No. Jo no hagués fitxat ni de jugador. Un tio que s'ha posat la samarreta blanca per mi no pot jugar al Barça ni entrenar-lo. El que passa és que aquest va fer un canvi bastant substancial, Luis Enrique. Però jo ja no l'hagués fitxat ni de jugador ni després d'entrenador. Todo esto lo ha provocado y a Valverde tampoco, evidentemente, porque no viene no o viene de atrás. No, todo esto por bueno, la Supercopa. Bueno, yo creo que el Liverpool, bueno, los argumentos ha provocado esto. José, los argumentos, de la del vamos, club, es que no de la institución de Valverde son Liverpool. Són la final de Copa i, vaja, jo crec que la Supercopa... No, ha dit els resultats... Jo crec que són sensacions, també, i també a la Supercopa... Home, la Supercopa és detonant, també, no? Te digo una cosa, no podemos matar un entrenador cuando un equipo pega un bajón como pegó el Barcelona en esos partidos. Porque realmente yo creo que es el entrenador. Ahí tiene mucha culpa los jugadores, ¿no? Però parles d'Anfield. Yo de la Supercopa. De todo. Creía que hablaba de Lopetegui. De Anfield. Creía que hablaba de Lopetegui. De varios partidos, ¿no? Yo creo que el bajón no solo es el entrenador. Porque el entrenador no tiene una varita mágica para que corran los jugadores. Vamos, creo yo. Yo creo que vosotros. Porque hay un grapado de sinvergüenza. Mira, lo que os duele más. En el club, en el equipo. Que todos sabemos quiénes son no. Y los estamos manteniendo. Lo que pasa y que viven ¿quién? ¿Quién? Nombres. A vosotros no, duele. Nombres. Si todos lo sabemos. Venga, Juan, los nombres. Piqués, los Albas. Los Albas. Piqué, Alba. Los Rakitic. Hasta Arturo Vidal. Si Suárez. Me acuerdo, que lleva Vidal. Los Suárez. Toda esta cuadrilla con tíos de 30 y pico de años. Tú no podías empezar esta temporada ir a por los 3 títulos. Si todos sabíamos lo que hay. Si tienen 30 y pico de años y tienen 10 años más de contrato, esto ya no se debería de haber consentido. No se tenía que haber llegado a esto. Cuando tú ves que Xavi ya se iba, es que tú tienes que buscar un relevo parecido a lo que hacía Xavi. Nadie va a ser como Xavi, pero tienes que buscar un relevo como hacía Xavi, más o menos. Igual que Iniesta, tú no puedes traer Ardas Turanes, Andrés Gómez y hostias. Artures, que me lo Setién, Setién, parlando al estil que vol para que no va Barça 2020. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y desde luego tratar de conseguir los máximos títulos posibles, además de jugar bien. Y yo creo que a la victoria el mejor camino siempre es el de jugar bien, ¿no? Aunque alguna vez esto no pase, pero es importante que asociemos esto de que para ganar siempre hay que hacer muchas cosas bien y esto lo tienes que, no vale un día, sino mantenerlo en el tiempo, ¿no? De una declaración de intenciones, Juan. Sí, no, si intenciones todas las da, que se tienen. Yo le doy los 100 días de plazo, que se dice, ¿no? Estem a punt d'acabar el programa. Y ahora parlem de l'estil.
Vamos, perquè va. Veieu, és que clar, és que hi ha molts incendis abans de parlar de la crisi. Cristóbal, si vamos a hablar de... Si vamos no, a... però aviam, és que hi ha temes, no? El tema Xavi, realment, jo li dono la raó al Juan, ha estat molt lleig reunir-se amb Xavi amb Valverde en actiu. Porque le pilló cerquita. Yo sé que tú lo pensas todo. Valverde, le pilló cerquita. Pero no hagas esto, hombre. Ah, o sea que tú crees que el problema es la filtración. Sí, claro. La culpa es de los periodistas. La culpa es vuestra siempre. La culpa siempre es de los periodistas. No lo entiendo yo, macho. Yo no estoy culpando. Los que juegan, yo no estoy culpando. No lo digo por ti. Digo que yo leo cosas que dices, la prensa. ¿Pero qué culpa, coño, tiene este hombre? No, de que el Barça vaya como va. La llengua, o sí que, la o Santi, o Lu. Hombre, por el amor de Dios, ¿qué culpa tiene la prensa? Para la que prensa que li pot interessar que es deixés anar que el Barça reunia en Xavi. Ah, també li podia interessar a Xavi. Ells han dit que l'han vendido. Estàs dient, Quim Molins, estàs dient que Xavi Hernández malintencionadament va filtrar aquesta reunió amb el Barça? No, dic que... Pot ser una possibilitat. Pot ser una possibilitat. Hablar así de Xavi Hernández es para que me levante y me vaya. Si tengo que escuchar esto en una mesa de Xavi Hernández... ¿Pero qué te ha hecho Xavi Hernández, macho? ¿Dudar de Xavi Hernández? ¿El Xavi tú crees que está entrenado para el Barça en este momento? Se me gangrena el dedo, Cristóbal. Yo hago esa pregunta. ¿Vosotros veis cómo entrenó hoy en directo? Pep Guardiola entrenó. ¿Qué pensáis que es Zidane? Pep Guardiola entrenó en tercera división y luego mira donde nos llevó. Es mejor tercera división que el Alzheimer. Claro que no se sabe. Guardiola, hasta que no pasa. Guardiola vino de segunda vez, ¿no? No, de tercera. Yo lo que creo, lo que veo es la realidad de exactamente lo que hay. O sea, estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea de fútbol. Entonces, a partir de ahí, los movimientos que hacen son totalmente improvisados. Entonces, un club que se mueve en la improvisación, hoy te llaman a Xavi, mañana te llaman a Pochettino y pasado me llaman a mí. Y si se descuida un poquito más, o sea, si Quique Setién no acepta el cargo, José María Bartomeu se marca un Peterman y se pone a entrenar él. Y entonces ya lo tenemos todo. O sea, ejecutivo, presidente, entrenador. ¿Desde quién me lo voy a decir a mí ayer cuando estaba con las vacas? Claro, Cristóbal, esto va mucho más allá y creo que lo sabemos todos y tendríamos que denunciarlo. Esto lo que hay hoy en día con el equipo, porque el problema es el equipo de fútbol. El equipo de fútbol. Mejor al Barça con Setién. Esto no lo... Somos muy críticos, ¿no? Cristóbal, que para arreglar el desaguisado que hay ahora mismo futbolístico, tiene que venir Ángel Cristo con el látigo. Pero el Ángel Cristo de los 40 años. Consentimos como socios. O sea, en plena forma. Y dando latigazo a diestro y siniestro, Cristóbal. Sin ganar nada. No lo arregla un entrenador. Un equipo, lo aguantamos, lo consentimos. No se aguantaría. Vale, pues entonces ya no se aguantaría. Pero ¿por qué no? Si lo habéis hecho toda la vida. Hombre, casi toda la vida. Vamos, lleváis. Si os estoy engañando, la Heidi la han cambiado muchas veces. Que tenéis 94 por 90 un título. Mira, nosotros sin hacer nada. 94 a 91. Sin hacer nada. 40 copas de Europa, ¿no? Al Barça. 40 copas de Europa, ¿no? Que eso también era tan antes. Claro. Las copas de Europa, Cristóbal, que luego dirás que se acaba de acabar el tiempo. Se está acabando. No vamos a hablar de mi candidatura, que sí que Rodríguez me ha autorizado para presentarme a la presidencia. Sí que. ¡Animo al socio! ¡Animo al socio a apoyar la candidatura del profesor Faja! Sí que ya públicamente, los quiere, ya con la públicamente, porque ve que va pillando fuerza. Públicamente dijo hace dos días que estaba la cosa con tanto desaliño que autorizaba dar el paso al frente. Si Faja se presenta al presidente, la cartera tiene Mourinho. Tanto. Me juego lo que quiera. Que tiene Mourinho la cartera. Tío Faja, anem a jugar això. Si tu fossis president, què faries? Qui seria el teu entrenador? Perquè entenc que Setién no t'agrada. I Luis Enrique tampoc. Sí, Luis Enrique tampoc. Cristóbal. Valverde, per descomptat que no. Cristóbal, si jo fuera presidente del Barça, la família ja no se hubiera ido. O sea, Xavi estaría trabajando en el club. Iniesta estaría trabajando en el club. Puyol estaría trabajando en el Hasta club. Hasta Víctor Valdés. Valdés estaría trabajando en el club, por supuesto. Guardiola. El tema...
Bien, por descontado. Valdés tuvo. Eso ya por descontado. Eso se da por descontado, hombre, por supuesto. Cristóbal, no le demos más vuelta. No le demos más vuelta. No es tema de que a ti te guste como jugador. Para. No es tema de gusto. Mira lo que ha dicho aquí. Mira lo que ha dicho aquí. Has criticado a Tara. A Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés y Guardiola en una mateixa atacada. Si quisieran al club, no se habían ido. No se habían ido. Por supuesto. ¿Dónde está su cámara? No, no, es que yo trobo que deixin tirat al club quan els necessiten, és el que no m'ha agradat mai. Guardiola ens va deixar tirats, tothom l'estimava, tothom el volia. Diu, no, és que m'he buidat. Si ningú li va recriminar res. Que ells es deuen, no, no, ells es deuen a l'afició. Te recuerdo. Ells es deuen a l'afició. A los sujetos que están defendiendo. No, no, es deuen en els socis i en els seguidors. Tu culo, no, no, tu culo per favor. Està imputado. Sí, però si això, la persona això que està defendiendo Quim Molins. Això prescriveix. Home, això al cap dels anys, no, cap dels anys, això ja no, ja no, 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 no passa nada. Que no hagan cada vez. El micro. Kim, prescribe. Sí, prescribe. Que lo haga para el dedo. Ya lo tienes lleno de tinta. Farmacéutico van a posar un. Dos minutos. Ens quedan dos minutos. No volían marchar. No volían marchar. Ya va yo que. Faremos una trabar y continuaré hablando. Todo lo que no sea domingo, pedir la dimisión sobre aquí que se tiene. Un momento. Ya veurem el debate aquí que se tiene en el proper partit al Camp Nou, pero nos quedan dos minutos. Volían parlar de la Supercopa. Us fa llàstima veure el Madrid amb tanta fam de títols, celebrant, saltant una Supercopa, no? Què feien jugant? ¿Cómo se tienen que ver? Que celebrar algo que no has de jugar. José, os digo una cosa. La Supercopa, que parece la Champions. Fue de invitado y dice que el que va de invitado al final se lleva algo. Bueno, llevemos lo que tenemos que llevar. Que como mejor equipo, porque actualmente somos mejor equipo que los tres que fueron, pues eso lo tenemos. Penalti, minuto 20 de Sergio Ramos, que el árbitro... Bueno, Iván bueno, veía de la forma que se han millo feo. No lo vio, ¿eh? Y Turralde, sí, 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 Carrusel, va a decir. Cristóbal, no, porque es que... a ver, yo le quiero decir una cosita al del programa, medio de los chichos. Caballero, dime, mi amor. Celebrar sí, lo que ustedes celebraron el otro día. Dime. Solo está al alcance de las organizaciones criminales. Ahí está. Si ustedes tuvieran un poquito de vergüenza que no la conocen, ustedes hubieran huido al vestuario a la que hubieran escuchado el pitido del Trencilla. Por cierto, gran ramero el Trencilla. Vale, y Fede Valverde MVP después de un gran show. Sí que tiene guasa. Bé, fins aquí el bar del Keti Juga. Ja sabeu que a la ràdio ens podeu seguir a partir de les 12 a Catalunya amb el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer. El bar torna... Madridista, no robéis ni en el Carrefour, ni en el Caprado, ni en el Rives, ni en los campos de España. Y recordad, el Quim Molins tiene antecedentes penales. Iros al campo del Barça, que allí se roba bien. En el campo del Barça se roba bien.